las imágenes que acaba de ver en su pantalla son las de un autobús tipo Pullman que se incendió en inmediaciones de la autopista Apalin-Escuintla. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales. El percance ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de este sábado. Conductores que transitaban por la carretera al Pacífico, específicamente por el kilómetro 48 de la autopista Apalin-Escuintla, reportaron que una unidad de transporte se encontraba en medio de las llamas. Cuerpos de socorro asistieron al lugar de la emergencia de forma inmediata y utilizaron sus unidades contra incendios en un espacio de 30 minutos. El autobús fue identificado con las placas comerciales 254BLV. Según se conoció, el piloto del bus indicó a los bomberos que un cortocircuito fue la posible causa del incendio. En el lugar no se reportaron personas heridas ni trasladadas.